¡Wow! ¡Wow! ¡No me lo esperaba! Me he emocionado. ¿Cómo ven aquí? Están entrando un montón de nubes. Ale, tanto no. ¿Pero qué tú se sabe? Mira las vistas. ¡Suscríbete! Se acaba de poner a llover muchísimo. ¡Madre mía! ¡Madre, madre, madre! ¡Cómo está lloviendo! Mirad lo que nos acabamos de encontrar en el váter. Buenos días, por fin nos quedamos en un alojamiento después de no sé cuántos días con desayuno, así que yo voy a aprovecharlo. He dejado a Alex durmiendo arriba porque ayer se acostó tarde y me he bajado. Y lo primero, mirad qué vistas. Vamos a ver si Alex tiene hambre. Te he traído el desayuno. Un huevito y un plátano. No hay nada mejor que levantarse y tener el desayuno en la cama. Ha sido una tostada con huevo que me ha sentado maravillosamente después de la ducha. Y ahora un platanito para empezar un día que va a ser una aventura. El día de hoy va a ser una aventura. De entrada, yo no sé muy bien qué vamos a hacer y me ha dicho Lorena: dúchate, porque allá a donde vamos no hay ducha. Yo no sé si es porque ya olía muy mal yo o porque espera que voy a terminar oliendo muy mal. Pero bueno, yo por si acaso cogiendo energías. Toca dejar la habitación de hoy e ir hasta el siguiente destino, pero antes vamos a intentar que aquí en este alojamiento, que hablan tailandés porque son tailandeses, nos ayuden a reservar el alojamiento de esta noche, porque nos han pasado un número, pero claro, hemos llamado y el hombre solo nos habla en thai. Así que vamos a intentar a ver si podemos dejar lo de esta noche ya hecho y asegurarnos que tenemos sitio donde dormir. De momento estamos intentando llamar, pero no nos cogen el teléfono. Parece que hay sitio. Hemos tenido muchísima suerte porque la hija de la dueña de nuestro alojamiento habla muy bien inglés, se defiende genial y nos está echando una mano reservando el sitio de esta noche, porque ni tienen página web ni se puede reservar. En teoría tú llegas y si hay sitio te quedas y si no te vas. Pero hemos descubierto que tienen unos números de teléfono, así que estamos contactando con ellos por Line, que es como el WhatsApp que se utiliza aquí, y vamos a hacer el pago. Nosotros le vamos a pagar aquí a la dueña del alojamiento y ella le va a hacer la transferencia bancaria de banco tailandés a banco tailandés para echarnos una mano. Primera parte del día misterioso conseguida. No sabíamos si íbamos a tener alojamiento o no, porque al ser un sitio de estos de que el que primero llegue es el que primero se lo queda, iba a ser un poco arriesgado y estamos a 2 horas y media en coche. Entonces, bueno, esto ha sido un gran triunfo. Muchísimas gracias a Hash, que es la chica que nos ha ayudado. Si estás viendo esto, no sé si lo vas a entender, pero muchas gracias. Thank you so much, Hash. Y ahora vamos a por un café, que en esta familia el café por la mañana es obligatorio. Llegamos al sitio, hemos aparcado el coche ahí, hemos pagado 50 bahts por persona y ahora toca subir todas estas escaleras porque vamos a un mirador a tomar café que tenía muy buenas opiniones y vistas. Así que vamos a ver si merecen la pena una vez lleguemos arriba. La verdad es que el paisaje de aquí de alrededor es muy bonito. Es increíble la cantidad de naturaleza que tiene un país como Tailandia. Es abrumadora. En el momento en el que sales de las grandes ciudades, hay selva por todos lados, ¿eh? Mirad qué vistas. Y aún no hemos llegado a la parte de arriba del mirador, pero seguro que merece mucho la pena. ¿Qué tal la subidita? Pues, teniendo en cuenta que solo esperaba las escaleras del principio, sofocante, porque hace mucho calor. O sea, no está mal, pero si no te lo esperas, me cuesta hablar. ¡Wow! ¡Wow! No me lo esperaba. Todos estos pedruscos. ¡Qué bonito! Mira el mar. Allí. Es increíble lo feliz que está. Llevamos menos de 24 horas en el sur de Tailandia y ya está en su prime, en el mejor momento de su vida. Miradla qué feliz. Rodeado de naturaleza, con un café y con estas vistas, pero ¿qué más se puede pedir en la vida?
Hiper recomendado parar aquí si estáis cerca de Krabi. El sitio se llama Dinh Dang Doi y tiene unas vistas increíbles. Os podéis tomar un café, que no es nada caro, 40-60 bahts el café, y las vistas son, bueno, pues de las mejores que hemos visto en toda Tailandia, ¿eh? Si sois como Lorena y os encantan este tipo de cosas, pues juntáis vistas, naturaleza, café, miradores... Todo en uno. ¿Qué más se puede pedir? Otra vez he dicho la misma frase. Todo en uno. ¿Qué pasa, cariño? Nada, me he emocionado. Disfrutas mucho estos momentos, ¿verdad? Sí, y además nos hemos hecho una foto juntos, que es que lo normal es que tengamos muy poquitas fotos y es como vamos a intentar hacernos fotos que luego no tenemos recuerdos. Sí, ven aquí. Volvemos a los baños típicos del sudeste asiático, volvemos a las trincheras. No quiero saber ni cómo estará el de Lorena, porque el mío está... Pero bueno, ya estamos acostumbrados, nos hemos hecho expertos en este tipo de baños después de recorrer Indonesia y Laos. ¿Qué tal tu baño? Bien, es de estos de suelo, tienes que mear así de cuclillas y luego echar un cubo para que se vaya el pipí y el papel en una papelera. ¿Cómo vamos a pasar toda la tarde, toda la noche y la mañana de mañana en el sitio del alojamiento donde no hay ni tiendas, ni comida, ni nada? Hemos hecho una paradita en un 7-Eleven de camino para coger mucha comida y así no pasar hambre durante esta tarde y esta noche, y a ver si así encontramos algo diferente en un 7-Eleven que no sea un sándwich de queso. ¿Qué has encontrado? Pues a pesar de que no hay onigiris, he encontrado que aquí hay muchos baos. Cosa que no hemos visto en ningún otro 7-Eleven, que yo pensaba que sí, pero mira, tenemos aquí un bao con lava de huevo, que ya lo probamos en Chinatown. Es verdad. Tenemos aquí cuatro baos con crema de pao, que no sé lo que es, crema de huevo seguramente. Y luego aquí tenemos un bao vegetariano con muchas verduras. Y también tenemos baos dulces. Oye. Bueno, ni tan mal, Parecen mochis. Sí. Después de 2 horas de conducción, llegamos a nuestro destino. Hemos tenido que aparcar el coche. Ahí detrás hemos tenido que coger un poquito de ropa para dormir y ahora tenemos que comprar un ticket que nos lleve hasta arriba. ¿Y por qué hemos comprado un ticket? Esto se puede hacer andando, pero no sabemos cuánto tiempo es y vamos un poco cargados, o con furgoneta. Así que ahora estamos aquí esperando la furgoneta por 90 bahts. Y si quieres ir andando son 30 bahts. Hagas lo que hagas, tienes que pagar por entrar al mirador. A pesar de que ahora mismo hace mucho calor, estamos a 32 grados a las 4 de la tarde, hemos cogido ropa de abrigo para mí, 2 sudaderas, mallas largas, camiseta de manga larga, porque nunca se sabe cuánto de frío puede hacer en un mirador por la noche. Y esas de ahí son las furgonetas que salen cada 10 minutos. Así que aquí estamos ya, varias personillas, esperando la furgo que nos lleve, mirad, por allí, para arriba, para arriba, para arriba. Ya estamos en la furgoneta. Y con estas vistas que tenemos aquí, vamos a dormir hoy. Ahora vemos las vistas, pero primero vamos a ver dónde nos quedamos. Hemos cogido este bungalow por 700 bahts y a ver qué tal es. Tienen una terracita para mirar las vistas. Muy guay, la verdad. O sea, creo que la mejor terraza del mundo. Y nada, pues es algo sencillito con su colchón. Tiene hasta ventilador, hasta para cargar, que yo creía que no iba a haber enchufe. Y aquí pues nuestro equipaje de una noche. La verdad es que está muy bien. Ahora mismo está todo lleno de gente porque justo va a empezar el atardecer. Pero mi esperanza es que una vez ya se termine el atardecer, esto se vacía, porque esto es simplemente gente que viene a pasar el rato. Y ya solo nos quedemos los que nos quedamos aquí. Ya hemos llegado a la parte de arriba, ya hemos empezado a ver qué hay por aquí. Las vistas son espectaculares. Ahora os las enseñamos, seguramente volemos el dron, tanto ahora como mañana por la mañana. Pero está llenísimo de gente. ¡Fua! Es una de esas cosas que yo creo que se han hecho muy famosas en redes sociales. Y al igual que nosotros, pues otros 700 millones de personas en el mundo lo han visto. Y está todo lleno de gente haciéndose sus fotos, que no es malo, ¿eh? No es una queja, es simplemente una realidad. Por si venís pensando que vais a estar solitos con estas vistas, no. Lo bueno es que esta gente solo está de paso y en un ratito se irán y nosotros nos quedamos a dormir, así que mañana cuando amanezca a las 5 y media o 6 de la mañana estaremos solos. ¡Qué vistas, de verdad! Una de las mejores vistas de toda mi vida, ¿eh? O sea, con estas rocas aquí, con la bahía, el agua... ¡Buah, es espectacular! No me quiero imaginar lo bonito que tiene que ser esto al atardecer o al amanecer. ¡Qué bonito!
están estas pasarelas aquí donde la gente se hace fotos, que aquí hay hasta cola para asomarte. Buah. Hace un calor, yo no sé, de verdad, cómo puede hacer tanto calor en este país. Son las 4:30 de la tarde. Como veis, el recinto está totalmente preparado para el turista y sus redes sociales. Entonces hay un montón de columpios, hay un montón de plataformas, hay un montón de miradores. Todo, todo preparado para que te hagas tu foto y tengas el mejor recuerdo de tu vida de este mirador. Es posible que tengamos la peor suerte del mundo. Los que ya nos conocéis sabéis que sitio al que vamos, sitio en el que llueve al 90%, o sea que casi siempre sitio en el que hemos ido, sitio en el que nos ha llovido. Y aquí, de repente, estaba todo esto así, con el cielo clarito, entrando el sol. Pero te pones a mirar hacia la derecha y ves que están entrando un montón de nubes, que allí ya las piedras que había por allí ni se ven, que está como lloviendo además, y vamos, que el cielo se está encapotando muchísimo. O sea que me da a mí que esta noche nos llueve aquí en medio del campo. Y eso que habíamos venido con la idea de ver estrellas y todo, porque decían que desde aquí se ve muy bien la Vía Láctea. Pero bueno, al menos las vistas merecen la pena porque son preciosas, con lluvia y sin lluvia. Bueno, voy a hacer algo que no he hecho nunca y es hacer una turistada máxima. Pero ya que estamos aquí y estamos pasando el día, vamos a aprovechar. Y es que aquí hay como unas especies de columpios para que la gente se haga la foto, típico nido y cosas así. Y como estaba vacío, he dicho, vamos a aprovechar, vamos a disfrutar de esto. Es un poco incómodo, ¿eh? Todo hay que decirlo, la verdad. Vamos a ver qué tal. Mirad las vistas, ¿eh? Porque las vistas son espectaculares. Ahora, Ale, tanto no. ¿Por qué? Que voy a volar. ¿Qué va? ¿Estás preparada? Sí, venga. Venga, ¿eh? Una, dos y tres. ¿Pero qué tú se sale? Uy, 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 uy. Es muy raro, ¿eh? Da un poquito de cosa. Oye, pero es guay, ¿eh? Cuando ya le coges el ritmo, claro, ahora el gimbal va, pero bueno, no pasa nada. Estás aquí conmigo. ¿Quieres dar vuelta o te paras las vueltas? No, 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 párame las vueltas porque me voy a marear. Solo, o sea, si puede ser recto, mejor. Mira las vistas. Son chulas, ¿eh? Son chulas, chulas. Una, dos y tres. Antes de que se haga de noche, os vamos a enseñar todas las instalaciones que hay por aquí, por el mirador. Y empezamos con la parte del restaurante, que no sabíamos que había restaurante, pero la verdad es que tienen un montón de bebidas, muchas comidas, tienen hasta para hacerte el desayuno por la mañana, un montón de cosas, o sea que nosotros hemos venido preparados del 7-Eleven, pero en verdad hay muchas cosas y a muy buen precio. Nos hemos pedido ahora dos zumos y vale cada zumo 70 baht, nada mal. Y el restaurante pues también tiene por aquí, obviamente, pues vistas, porque es que aquí todo está hecho para las vistas, que ya podéis ir viendo cómo se ha puesto el cielo. De hecho allí está entrando como una niebla, está a puntísimo de llover, allí está completamente lloviendo, ¡madre! Increíble. Y bueno, igualmente las vistas muy chulas. Continuamos por aquí y al salir del restaurante podemos ver que hay aquí una señal que pone baños. Vamos a verlos porque yo todavía no los he visto y de hecho necesito hacer uso de ellos. Esto por la noche, sin linterna y sin nada, va a ser muy gracioso. Vale, pues parece que aquí hay baño de mujeres, baño de hombres, modo baño que no sé cómo será, si tiene un agujerito, y luego aquí la parte de la ducha, que te duchas pues a cubos. Tienes ahí para poner tu champú y todo, y el super cubo grande para que te eches cubos. Y de hecho, ahora mismo pues se acaba de poner a llover un montón. Sabía yo que se iba a poner a llover. Se acaba de poner a llover muchísimo, así que la otra parte del tour de las instalaciones, porque están hacia allí y me voy a empapar, tiene que esperar. Mira, 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 mira. ¡Madre mía! Me voy a meter en el restaurante ya.
Buah, chaval. ¡Vaya tormentaza! ¡Madre, cómo suena! ¡Madre, madre, madre, cómo está lloviendo! Bueno, se ha metido toda la gente aquí en el restaurante, como podéis ver, porque está cayendo. O sea, llueve muchísimo. No se aprecia, pero se oye. Y se oye mucho. He tenido que encender el micro porque os quería contar qué tal, pero es que no se me oye, no se me oye. O sea, no llovía así desde que estábamos en Borneo, en la selva de Borneo, que allí es muy común que llueva todos los días así para mantener el ecosistema de la selva. Pero ¡guau! Está lloviendo muchísimo, muchísimo, muchísimo. Que yo pienso, no podía haber llovido ayer o mañana, que tiene que llover hoy. No se ve nada, o sea, las vistas se han tapado completamente por el agua. Acabamos de volver a la habitación y toca sacar la mosquitera porque nos acabamos de dar cuenta que por ahí arriba esto está abierto y nosotros ahí cerrando la puerta para que no entraran los mosquitos y resulta que el techo está abierto. Así que nada, hoy toca dormir en el mundo rosa. Oye, buena mosquitera, ¿eh? Mira, tiene hasta un techito y todo. Es enorme. Por fin una mosquitera que hace su función bien, no como la de el hotel de Laos, que tenía agujeros así de grande. Había dejado de llover e iba a salir de nuevo a enseñaros las vistas ahora, porque ahora ya no hay nadie, se ha ido toda la gente de turismo y ya solo estamos los que nos quedamos aquí, pero como podéis escuchar, ha vuelto a llover muchísimo, así que el tour tiene que esperar. Y es que mirad, todo lo que antes estaba llenísimo de gente, toda esa zona allí para hacerse fotos, ahora no hay nadie. Obviamente uno porque está lloviendo, pero hace un momento que había parado de llover, estaba ya todo así porque ya se ha ido toda la gente. O sea que muy guay, ¿eh? Esto así sin gente y tranquilo y sin lluvia, obviamente, muy guay. Bueno, y no todo podía ser divertido en esto de quedarse aquí, porque claro, ir a hacer pis es un poco tricky porque está casi todo a oscura. Tengo que ir con la linterna del móvil que me está apuntando ahora la cara y me estoy quedando ciego. Y ahora, bueno, porque no es muy tarde, son las 7 de la tarde, madre, está todo lleno de barro. Pero, voy a ir por otro lado. Pero, esta noche, cuando a mí me entren ganas de hacer pis, que me pasa siempre antes de dormir o a la 1 de la mañana y tenga que salir hasta aquí sola, me voy a cagar. Vale, guay, parece que la zona del restaurante aún está operativa. Por tanto, porque es que claro, ¿qué hora es? Son las 8 y 20, todavía es temprano. De momento, hay luz por aquí y ojalá la luz se quede hasta por la noche, porque como me entren ganas de hacer pis más tarde, me voy a cagar. Vale, misión completada. No ha sido para tanto. Espero que luego, cuando sea más tarde, sea igual de fácil venir hasta aquí. Como podéis ver, se ve el mismo cartel de antes, pero ahora ya, obviamente, no se ve nada de vistas. Lo único que se ve es que allí, que es la parte de abajo, habrá algún pueblito porque hay un montón de lucecitas. Y de momento las estrellas, que con la cámara esta pues no la vais a ver, pero se ven algunas. Llegó el momento de la cena. Toca comer lo que hemos comprado en el 7-Eleven, vernos un vídeo de YouTube y activar la linterna, porque si no, no vemos la cara. Pero oye, la experiencia es muy guay, ¿eh? Se oyen los grillos de fuera, aquí en medio de la naturaleza, fresquitos, muy guay. Una experiencia que he tenido toda mi vida en mis campamentos scouts. Lorena parece ser que es su primera vez. Hemos salido de la cueva para poder lavarnos los dientes. Está todo lleno de hojas, está todo mojado, pero el cielo es espectacular. Uno de los cielos más bonitos que hemos visto. No hay oscuridad absoluta porque el establecimiento tiene algunas luces encendidas, pero incluso así se ven un montón de estrellas. Mira qué saltamonte. ¡Guau! ¡Wow! Es enorme, ¿eh? Mira. Ahí. Mirad lo que nos acabamos de encontrar en el váter. ¡Qué guapo! Una rana, bueno, dos ranas. ¡Guapísimo! ¡Guau! Pues hasta aquí el día de hoy. Ha sido un día de transición. Lo importante viene mañana cuando despertemos y podamos ver el amanecer. Bueno, digo mañana, pero es dentro de 5 horas, ¿eh? Claro, sí. 5 horas.
Yo solo espero que mañana no llueva, porque ha estado lloviendo como 3 horas. Mañana también pone que llueve, pero pone como a que a mediodía, espero que no se adelante y que por lo menos podamos ver el amanecer, un poquito de sol y sin muchas nubes. Así que nada, muchísimas gracias por ver el vídeo. Mañana tenéis uno nuevo y la aventura por Tailandia continúa. Chao, chao.